Yo te quería. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá debe estar. Ya sé dónde puede estar. Thank you.
Buenas tardes, ¿cómo está usted? Yo estoy en Pompeya, mi mamá está en la casa, yo no sé dónde estoy. ¿Te sientes vacío? Ah, la feria del Belloto. Sí, estoy vacío. ¿Por qué? Porque el tren pasó y no la alcancé a tomar. Pero no es mejor así. No. ¿Por qué? No lo sé. ¿Qué opina usted sobre los telares de madera? No lo sé, no los conozco. Siempre he usado este. Antes creía que los avances tecnológicos eran creados por hombres inteligentes, pero no. ¿Te refieres a este tenedor, que es producto de una sociedad conformista? ¿Acaso es tan cierto eso que podríamos decir que al saber que al probar un ladrillo como este, todos los condimentos que este posee no son nada en relación a los compuestos químicos de los cuales sale este producto? No lo sé. Ahora dime, ¿tienes tantos temores para esconderte de ellos? La verdad es que sí. Tengo vergüenza de ser rechazado por mí. Inseguridad. Lo más gracioso parece ser que cada vez que camino veo la misma sombra. ¿Lo viste? ¡Ah! ¡Sí! Tanto tú como yo sabemos que este ser no existe. Deberías moldear tu pasado y vivir el presente. ¡No puedo! ¡Soy vacío! ¡Olvidado totalmente!
persona que ha nacido de nuevo, ese hijo de Dios que ha gustado de su gracia, ha de manifestar un testimonio visible, un fruto evidente de salvación. Como establece la palabra, conoceremos. No solamente aquellos que dicen ser que me dicen Señor, sí. Cielo. En este sentido, el apóstol Pablo desarrolla una serie de mandatos a todos y cada uno de aquellos que se llaman ser hijos de Dios